esto viene a raíz de lo que la Asamblea Vecinalista del año 2013 viene trabajando en la ciudad de Paraná, lo cual la Defensoría fue invitada, ya prácticamente nos sentimos parte del grupo de la Asamblea porque en casi todas las reuniones intentamos estar presentes. Ahí escuchamos atentamente los reclamos de los vecinos, tomamos actuaciones muchas veces cuando hay quejas concretas que el municipio no da respuesta. Pero hace muy poco, la semana pasada, hubo una reunión donde estuvo el señor Intendente con los funcionarios, que valoramos nosotros desde la Defensoría la presencia de ellos porque pudieron dar la cara y estar frente a frente y escuchando la queja de los vecinos. De esa reunión se sacó como propuesta una de las tantas cuestiones, ¿no?, que el Intendente prometió empezar a recibir a todas las vecinales, que la Defensoría actúe coordinando lo que son la Mesa de Facilitación de Diálogos. Esto es un proceso que empezó ya en la Argentina hace unos años. En Paraná lo implementamos en la última parte de la gestión anterior, de cuando estaba Intendente Blanco Osuna, que permita que los funcionarios y los vecinalistas estén en una mesa cara a cara viendo cuáles son las prioridades que los vecinos entienden que es lo importante para el barrio y qué respuestas pueden dar reales a todos estos reclamos en forma inmediata o proyectar cuestiones a futuro. Creo que sirve para trabajar un espacio de respeto y de inmediatez. Muchas veces los expedientes, los papeles suelen ser tediosos para la gente, ¿no?, porque sabemos que pasa a ser números. Acá estamos poniéndole cara, nombre, apellido a las personas y la problemática muchas veces se visibiliza o en fotos o en el terreno, como para tener un acercamiento más directo. Creo que es una propuesta que nosotros lo vamos a encarar con gusto porque es un tema que nos permite. Yo lo que digo es que la Defensoría no va a ser neutral en este tema. Nosotros vamos a estar del lado del vecino cuando hay un derecho vulnerado por parte del Estado. Lo que sí va a ser neutral es el centro de mediación de la Defensoría, que en ese caso actúa como nexo y el que de alguna u otra manera coordina el diálogo para que esto se lleve a cabo en un marco de respeto y atención por parte de los presentes. Tenemos buenas experiencias en esto, obviamente por ahí puede fallar, pero hay buenas experiencias de encontrar puntos en común o cuestiones que en realidad muchas veces los funcionarios creen que esto es prioritario para el municipio y los mismos vecinalistas le plantean, mirá, no, para nosotros la gente del barrio esto es lo prioritario. Avalados, obviamente, los vecinalistas, no nos olvidemos, llegaron por el voto de los vecinos. Es decir, hay también un aval, igual que el intendente, tan legitimados por la gente del barrio. Entonces, el poder dialogar en igualdad de condiciones, si bien nadie saca que la responsabilidad la tiene el Ejecutivo porque es la tarea que tienen de gobernar, está bien que sean escuchados y por parte, en este caso, de las quejas que los vecinos transmiten a su vez de sus representantes, que en este caso son los vecinalistas, y por otro lado, que el Ejecutivo, que los funcionarios den respuesta en forma inmediata.